Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día más nos acercamos a la palabra de Dios para que ella sea la luz en nuestros caminos y en nuestros senderos. La palabra de Dios es una palabra vivificante, es una palabra transformadora. Cuando Jesús habla, aquello que dice se realiza. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios con toda atención, procurando asimilarla, meterla dentro de nuestro corazón. Del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que se llama en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: El que me ha curado es quien me ha dicho: Toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Nos presenta hoy el Evangelio a Jesús que deja Galilea y va a Jerusalén para celebrar una de las fiestas de los judíos. Pero a la entrada de Jerusalén, cerca de una de sus puertas, se encuentra una multitud de ciegos, cojos, paralíticos. Eran enfermos que estaban esperando que se removiera el agua porque había una tradición en virtud de la cual el primero que entraba en las aguas de esa piscina, en ese momento en que eran agitadas, quedaría curado. Jesús, entre los enfermos, se fija en uno, en un paralítico que lleva 38 años enfermo, que ha perdido ya todas las posibilidades. Por eso, cuando Jesús se acerca a él y les pregunta: ¿Quieres quedar sano?, él responde: Si no tengo a nadie que me acerque a la piscina, cuando quiero llegar yo, ya se me ha adelantado algún otro. Entonces Jesús, para demostrarle que ni siquiera las enfermedades de larga duración, ni siquiera los enfermos que tienen humanamente perdidas todas sus posibilidades, no son objeto de su amor y de su capacidad de curar, le dice: levántate, coge tu camilla y anda. Tres imperativos, tres palabras que son palabras transformadoras.
cambia completamente la situación. Se levanta, estaba postrado, la enfermedad le tenía cogido, pero ahora él se yergue, se levanta. Nosotros también, de cuántas situaciones nuestras, tenemos que levantarnos. Tenemos que escuchar esta voz de Jesús que nos dice, levántate, toma tu camilla, precisamente aquello que antes te soportaba a ti, ahora ya lo vas a llevar contigo. Vas a ser tú el que lleva la camilla y no la camilla a ti. Y anda, ponte en camino. No nos quedemos sentados, no nos quedemos pasivos ante las situaciones, tampoco ante esta situación que estamos viviendo. Todos podemos hacer algo. Podemos rezar lo primero, pero también podemos hacer una llamada afectuosa. Podemos hacer tantos detalles como la imaginación y la creatividad son capaces de hacer, y estamos viendo todos los días detalles de estos. Levántate, toma tu camilla y ponte a andar. El enfermo, el paralítico, obedece al Señor. No le conoce todavía, no sabe quién es. Más tarde, cuando en el templo, dentro del bullicio de la fiesta, se encuentre Jesús de nuevo con él, se le manifestará como el Hijo de Dios, el Mesías que ha llegado a la tierra. Pero antes el enfermo no le conocía. Luego viene la disputa con los fariseos. Ha curado a un enfermo en sábado. Le ha dicho que cargue con su camilla. Los fariseos le recuerdan al enfermo que no se puede cargar con una camilla un día de sábado, un día de descanso sagrado para los judíos. Pero Jesús ha venido a poner de manifiesto que la ley judía ya no tiene vigencia, que ya incluso este mandamiento sacrotísimo del sábado no tiene vigor, porque hay aquí en la tierra alguien que es más que el sábado y que es más que la ley. Nosotros también nos sentimos liberados de nuestros pesos, de nuestras costumbres, y sobre todo escuchamos esta invitación que nos hace Jesús en medio del carisma del camino cuaresmal. Vete y no peques más. Que nosotros también salgamos fortalecidos de esta crisis que estamos pasando para que no volvamos a pecar más. Que escuchemos esta invitación de Jesús a dejar y a romper con todo pecado. Recitando la oración que el Papa Francisco ha compuesto con motivo del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta
después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor.